Bueno, amigos, llegamos aquí al restaurante Vistas, aquí en Ponce. Un restaurante espectacular en una azotea. Miren qué hermoso. Está vacío. En el segundo piso tienen una actividad porque apenas son las 5 de la tarde y abren a las 4 de la tarde. Y aquí esperando a mi hija y a mi prima que nos vamos a reunir en el día de hoy para compartir un ratito. Aquí estamos en Vistas Restaurant, mi gente, para que vengan aquí a Ponce, la cruceta del Vigía, esa que está allí al final. Sí, video. Aquí está mi prima. Hola. Pichi, mirando aquí las delicias de Ponce. Hace años que no venía aquí. Para que traiga a sus amigas para acá cuando viajen. Miren qué espectáculo, mi gente. Love it. El famoso parque de bombas y la catedral que la están reparando, miren, porque sufrió daño por los terremotos. Está Giovanna. Bueno, aquí estamos en Vistas, mi gente. Miren el espectáculo que tenemos allá atrás en la montaña. El sol está cayendo aquí con la catedral de Ponce de fondo, y tenemos también el parque de bombas Centenario en esta ciudad, que es un espectáculo de ciudad aquí en Ponce, Puerto Rico. La fuente prendida, bueno, esto es otra cosa. Disfrutando de la tarde con mi hija y con mi querida prima, pasándola súper. Así que ya saben, cuando vengan a Ponce, vengan aquí a Vistas Restaurant. Miren por acá el área del Vigía de Ponce, la cruceta del Vigía queda allá detrás. Miren, espectáculo. Y el canto urbano, el pueblo de Ponce. Un espectáculo. Bueno, pues aquí están las empanadillitas de tripleta que pedimos. Y, pero estos no son los camarones con... Estos son los camarones con... De bacalao. Ah, ok, no son como los de allá. Le echa con su espumoso. Like always. Te voy a sacar un video de Giovanna. Ah, ok. Y aquí la prima, hi. Aquí me ha llegado mi mofongo relleno de camarones con salsa criolla. Y aquí tenemos el salmón glaseado con papa salteada. Así que vamos a ver cómo nos va con esto. Se ve exquisito y huele divino. Mis amigos, terminando aquí el vlog del día de hoy en Vistas. ¿Cómo se ríen? Compartiendo, súper. Miren esa pintura espectacular. Este es de Julián, de Julián Swin, un pintor con ceño también. Así que la hemos pasado súper duper. Aquí les voy a mostrar a mi primita querida. Dile algo, Evi. Nos vamos, querida. Hi. Leisa. Sí. Nos vemos. Azúcar, y también me das una Coke Zero con un vasito con hielo, por favor. Discúlpame. Y una Coke Zero con un vasito con hielo. ¿Una Coke Zero? Sí. Sería todo, mi amor. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, amigas, estamos aquí pidiendo por el servicarro, estrenando a mi querido Coffee House, que inauguró su nuevo local aquí en Valle Real, pero está tan súper lleno adentro que no, realmente no vale la pena bajarme en estos momentos. Así que tenemos esta visita pendiente para una próxima ocasión, enseñarle el local adentro. Hoy es sábado, hoy estoy para hacer mis diligencias y para irme a hacer mi facial, por eso me ven así, que no tengo nada de maquillaje, no tengo mis collares, mis cadenitas, porque obviamente me dan los masajitos hasta aquí. Así que seguiremos haciendo diligencias por ahí y mostrándole a ustedes los lugares bonitos de aquí de Ponce. Yo espero que les haya gustado Vistas. Eso estuvo espectacular allí en el restaurante. Así que no dejen de ir a Vistas. Bueno, antes de ir a la estética,
Vamos a ver qué encontramos aquí, Chick-fil-A. Recuerden las cosas económicas para lucir siempre bellas y fabulosas. Así que vamos a ver, me encanta TJ Maxx, pero voy a entrar primero a Merian porque a veces tiran unos especiales súper divinos. Recuerden, hay que saber escoger las piezas. Este make-up, $3, brutal. Y el colorcito, miren, qué hermoso. Mira este. Bueno, amigos, nos fuimos de TJ Maxx porque me llamaron de la estética, que ya mi esteticista estaba lista para recibirme, así que unos minutitos antes vamos de camino por aquí hacia Avenida Las Américas para empezar con lo que nos toca hoy. Llegando aquí a Innovation y es la de la puerta roja. Aquí, mis amigos, la puerta roja. Bueno, amigos, ya salí de la estética. Estoy encantada con lo que me hicieron. Me hicieron peeling, me hidrataron mucho la piel. Así que yo vengo una vez al mes y realmente salgo súper satisfecha, además de que los productos que utilizan aquí pues son unos productos medicados muy buenos. Así que ya ustedes saben, Innovation Medical Aesthetic, aquí en la Avenida Las Américas, la de la puertita roja. Y esto es un anuncio gratuito, pero como yo soy una cliente satisfecha, pues yo le doy la promoción. Bueno, gente, aquí estamos esperando para ir a comer. Angelito fue a mover la guagua porque estaba estacionada muy lejos. Así que hoy, no sé, estamos entre Longhorn y Sizzler. Así que todavía no sabemos, ay, mira esto, dónde vamos a ir a comer. Mire, tengo el pelo grave porque me lo lavé y seguí andando. Y además de que me toca retoque y no he podido ir a hacerme el pelo. Así que no sé, ¿qué como? ¿Sizzler o en Longhorn? Ustedes creen. Ya ustedes saben todo el protocolo para entrar a cualquier parte. Temperatura y sanitizer, y al día le echan como 52 veces a uno sanitizer. Pero hay que cuidarse. Ya estamos en la fila. Importante. Estamos avanzando y nos decidimos por Sizzler. Enmascarados y no de plata. Bueno, amigos, ya salimos de Sizzler, comimos, estamos llenos. Hasta aquí llegó el video de esta semana. Recuerden suscribirse al canal, darle like, share, comenten, pero bien importante suscribirse, decirle a sus amigos. Ya en la semana buscaremos qué hacer para compartir con ustedes, así que pásenla bonito, nos vemos, chao.